Sin duda, leer un buen libro puede ser una buena manera de acabar las vacaciones, aunque a veces no resulta fácil decidirse por uno. Hemos preguntado y aquí tenemos algunos consejos. Le voy a recomendar un libro de Xavier de Maistre, un libro escrito en 1794, que se llama Viaje alrededor de mi habitación. Es un libro, pues claro, hecho a contrapelo de todos los libros de viajes que empezaban a hacerse a finales del 18 y luego a principios del 19, y en torno a esos objetos cotidianos de la vida de Xavier de Maistre. El autor escribió ese libro apasionante, que en cierto modo es como una parodia contra los libros de viajeros y de viajes exóticos y a países lejanos, como he dicho. Los que se quedan en casa tendrán la delicia de ver cómo, sin salir de casa, se puede realizar un viaje extraordinario.